A motiu del Dia Internacional contra l'ús de xiquets soldats, la Fundació Valenciana d'Estudis Avançats i la Universitat Cardenal Herrera Ceu han organitzat una jornada sobre la necessitat de visibilitzar l'existència de xiquetes, també víctimes dels grups armats. Denuncien que el 40% de les víctimes són xiquetes. 300.000 menores viven sometidos por grupos militares que los utilizan como soldados en conflictos armados de todo el mundo. Hasta hace muy poco, la definición de niño soldado era la de un chico que combatía o trabajaba en labores de inteligencia o logística. Sin embargo, las expertas denuncian que el 40% de esas víctimas son niñas. Habían muchas niñas que participaban en las Fuerzas Armadas y aunque si su trabajo era hecho por los varones, ellos se les consideraba como soldados, si era hecho por niñas, bueno, pues no se les consideraba como tal. La consecuencia era que esas pequeñas, convertidas en arma o botín de guerra, no tenían derecho a protección internacional. A partir de 1997, la definición incorporó a las menores, que además de realizar las mismas tareas que sus compañeros chicos, son esclavizadas sexualmente. En el caso de las niñas soldados, el hecho diferenciador es la experiencia de violencia sexual, los matrimonios forzados y las situaciones, en algunos casos, concretamente de esclavitud sexual por parte de las niñas. A pesar de incluirlas en la definición, los instrumentos jurídicos que deben protegerlas son insuficientes. Cuando acaban los conflictos, muchas siguen conviviendo con sus captores. Otras se suicidan o entran en la prostitución. Así que las organizaciones humanitarias exigen a la comunidad internacional proyectos con perspectiva de género que las haga visibles y les garantice una verdadera vuelta a casa.